Hola, Tulsan. Soy Creepy Dasher. Para ustedes, vamos a hablarles ahora de un relato de terror. Fue muy famoso a principios de los 90, cuando se vino el apogeo de los tazos. Sí, la primera gama de tazos fue con los Looney Tunes. Posteriormente, se desató una leyenda común cuando surgieron los siguientes tazos, que fueron los Teen Tools. ¿Por qué creen que traigo este acopio, este libro de tazos? En este libro de tazos les mostraré los tazos que fueron el inicio o el principio del índole, para decir la leyenda, de los tazos vivientes. Aquí les mostraré. Ustedes lo han de recordar. No sabe si lo recuerdan. Los Tiny Toons, que son los pequeños Looney Tunes. Aquí están los giratazos. Aquí. Aquí comienzan. Estos. Aquí comienza esto. Estos son los tazos que dan origen a esta leyenda que voy a platicarles. Se dice y cuenta la leyenda que se volvieron muy famosos estos tazos. Donde quiera estaban, en nuestras salas y en nuestras escuelas, que era más típico en el recreo, donde pequeños infantes se divertían jugando al método del tazo. Pero cual tanto era su obsesión, que poco a poco surgiría esta leyenda, mito o leyenda, no se sabe. Hubo cuestiones en que hubo investigadores que anduvieron sacando el mito de los tazos. Ustedes los pueden investigar. Había noticias, había alertas de que estos tazos cobraban vida a cierta hora de la noche, después de jugar lapsos momentos con ellos. Tenemos a uno muy famoso, en el cual empezó todo, el pequeño Dixie, que es como si fuera el mini Tasmania, pero en color púrpura. Este tazo decía que cobraba vida en las noches y se alimentaba del deseo de esos pequeños infantes. Suena raro, suena extraño, pero verás. Y los pongo a prueba que lo investigué. Aquí tenemos varios de estos tazos, varios de estos mitos. Yo, Creepy, les cuento la historia. Porque, ¿quién no recuerda la terrible Elvira? Que todas las mascotas y animales eran asesinados y despedazados por ella. Mismo, ustedes lo podrán notar cuando ella tenía en su mismo cabello una calavera que simbolizaba el error, el odio hasta esos animales. Se decía que Elvira cobraba vida hasta que tenemos varios. Estos tazos eran movibles, en los cuales se decía que si tú lo veías en contrarreflejo de un espejo, podrías ver la malicia en el mismo tazo. Se dijo muchas cosas. Hubo tazos que fueron recolectados por miles de niños que ahora no son. Aquí tenemos varios de ellos. Quizá algunos no los conocieron, quizá algunos sí, pero esto se los dejo a ustedes. Estos tazos cobraban vida, se decía. Tenían apariencias de cosas inocentes, pero a cierta hora de la noche cobraban antigüedad ante tal magnitud. Yo, Creepy, me despido con esto. Si ustedes saben de estos tazos o de este mito de leyenda, los invito a que ustedes mismos lo investiguen en las redes sociales o lo investiguen en el pasado. Hagan una investigación. Y se considera que esto fue veraz. Mito, realidad,
Se los dejo a ustedes como tarea. Yo, un servidor. Creepy. Se despido.